mi pesquisa, mi investigación tiene que ver con el trabajo del actor y poder pensar a partir del trabajo del actor todo el dispositivo de montaje. Se trata de investigar en qué es lo que el actor tiene que hacer para que el acontecimiento teatral sucede, e incluso pienso, tanto mi tarea de director de teatro como de profesor de teatro, como el diseño de las vías de intervención sobre el cuerpo del actor para que pueda producir el acontecimiento dramático. Y esa es toda la pesquisa, toda la investigación. Hacer teatro a partir del cuerpo del actor, de la investigación del cuerpo del actor. Uno podría tomar otros ejes, ¿no? Como Bob Wilson o Cantor, que trabajan desde un concepto más macro. A mí me interesa, como yo soy actor, ese punto. Lo que estuvimos trabajando en estos días partió de una hipótesis que tenía que ver con poner en juego algo de la idea de la representación y la presentación, que es una discusión muy moderna que se está dando en general en toda la gente de teatro, pero que me interesaba que no sea solo una discusión teórica, poder ver qué espectáculo, qué creación colectiva podríamos hacer a partir de poner en juego estos conceptos de presentación y representación. Para eso estuvimos durante 5 días pesquisando, investigando a partir de materiales que propusieron los alumnos y colocando el eje de la representación en todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento y ver cómo a partir de un collage de diferentes fragmentos de lo que los alumnos aportaron como sus visiones de la televisión, del cine y demás, viendo cómo a partir de esos aportes se podía empezar a deconstruir ese conglomerado de producción así bizarra y en esa deconstrucción poder hacer emerger otras voces. Esas voces, por el material que trajeron los alumnos, me pareció que era muy interesante que tuviesen que ver con los relatos de injusticias sociales de diferente orden, pero lo que más primó fue lo que tuvo que ver con relatos de la dictadura militar. Tal vez ahí encontré también una afinidad entre Argentina y Brasil y compartir un sentimiento común en relación a toda esa memoria que necesita el teatro permanentemente ir a tocar, ir a relevar, para que no quede sepultada, para que no quede en el olvido, ¿no? Bueno, mi mirada sobre el teatro contemporáneo, mi preocupación, tiene un poco que ver con lo que estuvimos trabajando en estos días en el taller. Porque yo creo que para que el teatro de arte encuentre una especificidad, hoy por hoy tiene que tomar la mayor distancia posible de lo que es justamente la industria del entretenimiento. Y muchas veces, incluso en la formación actoral, se empiezan a borrar los límites. Y es necesario que esos límites no se borren porque para que el teatro de arte tenga su sentido, tiene que tener un sentido que se oponga a esa lógica de la industria del mercado, que es la lógica de la industria del entretenimiento, que es la lógica del mercado, ¿no? Creo que ahí encuentra su valor, en lo contracultural, el teatro. En Buenos Aires, por lo menos, hay claramente un teatro comercial, un teatro estatal y un teatro independiente. Y es generalmente en el teatro independiente donde se encuentra más este aspecto contracultural, ¿no? Algo que está en permanente lucha sobre lo que se va instituyendo. Esto también da lugar a generar lenguajes permanentemente, a tener que inventar lenguajes, porque no en la búsqueda de ser originales, sino en la búsqueda de darle tratamiento a las problemáticas que nos interesan.